Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Si exploramos el cambio de modelo hacia la interacción, debemos conocer cómo se comportan hoy las audiencias, qué nos permite la interactividad, las nuevas narrativas, descubrir los grados de participación de las audiencias que ahora son llamados también prosumidores y fandom, además de las posibilidades de la programación. Hoy para la audiencia y los realizadores traemos desde Saberte Ver oportunidades de cómo ser más creativos para convocarlos a participar. Welcome to WeLikeTipEx.com. Actualmente, digamos que pensamos que la narrativa en un producto audiovisual, principalmente porque está converge en los medios digitales, tiene que traer una estructura narrativa más abierta, más flexible, que posibilite principalmente la transformación de esa narrativa por el espectador que se vuelve usuario, o porque ya no está pensada solamente para contar historias desde el sentido pues aristotélico, sino que empieza a jugar un poco la parte sensible, experimental de esa persona o esos, digamos, esa audiencia que está al lado viendo ese producto audiovisual. Entonces, en ese momento podemos pensar que ya la narrativa se está transformando. Inicialmente ya hay estructuras no narrativas que acompañan ese producto audiovisual, inclusive estructuras no lineales, multisecuenciales, que es muy concordante a los nuevos medios de comunicación que trabajamos hoy. Hay que dejar de pensar en los nuevos medios como algo nuevo. Se viene hablando de nuevos medios desde los años 60 y en ese sentido definitivamente entramos en una instancia en la que si el contenido es el rey, la reina viene a ser el ejercicio de la distribución y la distribución está planteada en la forma en la que yo piense que un contenido va a llegar a las audiencias, ¿cierto? Es absolutamente impensable creer hoy que voy a ser capaz de sentar a toda la familia a que vea televisión desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche sin pararse un minuto y esperar a que sea impactada por la publicidad de manera tradicional. Ese modelo definitivamente cambió. Ahorita consumimos contenido que ni siquiera visualiza un ejercicio de darle posibilidad de aparición a una publicidad tácita, manifiesta, presente, diciendo puntualmente soy una salsa de tomate o soy una gaseosa o soy un medio de comunicación. No, sino inserta precisamente en el mismo lenguaje en el cual está contado ese contenido. Y ahí ya empezamos a hablar de una forma distinta de entender a esas audiencias y de entender yo, que soy quien está demandando las audiencias, o demandando el contenido, perdón, me conecto con esa forma en la que lo estoy consumiendo y definitivamente me cambió la dinámica porque yo puedo ver lo que quiera hoy, a la hora que quiera y de la manera que quiera verlo. Y ahí es donde realmente está el gran reto, cuando incluso un canal deja de verse como un canal lineal en el que distribuye contenido de manera sincrónica y pensar más en lógicas asincrónicas. Definitivamente estamos en un punto coyuntural. Hay una sociedad que todavía tiene unos rasgos muy arraigados en lo análogo, muy arraigados en esa comunicación vertical que, digamos, lo proponían los medios de comunicación antes del advenimiento de la Internet. Y en esa medida, tienen esa cultura de consumo de contenidos que es muy de recepción solamente. Sin embargo, los muchachos, los que llamamos hoy nativos digitales, a todas aquellas personas que nacen en la era del Internet después de 1990, ya tienen la mentalidad de crear contenidos. Además, porque la red les facilita cada día más cantidad de herramientas
tecnológicas que no están, que están al alcance de todos y sobre todo que tienen mucha facilidad de manejo. Entonces ya grabar, editar, se ha vuelto una cosa de niños. Necesitas una página web. ¿Por qué no hacerla tú mismo? Con Wix, tú mismo puedes crear una página web profesional. Los jóvenes han perdido han dibujado una línea divisoria en lo que potencialmente es el consumo de contenidos. Los muchachos hoy perdieron la noción del offline, de la rigurosidad del tiempo, de la programación de los canales de televisión. ¿Por qué? Como los contenidos, digámoslo, ellos mismos han exigido que los suban a la red, los canales han abierto también esos espacios, se ha perdido esa noción de la puntualidad sobre la pantalla a la hora del programa de televisión. Con la participación de más de 5.000 emprendedores de 150 países del mundo, comenzó en Medellín el Congreso Global de Emprendimiento. Ellos adaptan sus horarios y, digámoslo, transforman esos consumos. No les importa tanto, por ejemplo, perderse el estreno, porque saben que dos o tres horas después lo van a ver colgado en la red. Ahí hay una transformación, de cómo se consume. Y adicionalmente, consumen ampliando su círculo, digámoslo, conceptual acerca del contenido. Entonces, no es raro ver a un chico, 6, 7, 8, 10, 12 o 13 años, viendo un programa de televisión y al mismo tiempo conectado en la red buscando más información sobre la historia, mirando cómo se amplía su horizonte a partir de otro tipo de contenidos, que es lo que llamamos lo crossmedia, es decir, la necesidad que tienen ahora los productores de generar un contenido para televisión, pero al mismo tiempo crear otras historias en medios paralelos, que pueden ser escritos, fotográficos, que puede ser a través de videojuegos, que puede ser a través de páginas web, que puede ser, bueno, en infinidad de posibilidades, en todo aquello que me permita a mí transmitir historia. Hablar de conceptos como nuevas audiencias, multiplataformas, fandoms y nuevas narrativas son muy comunes en esta era digital. Los expertos que consultamos nos explicarán a qué se refieren. Yo creo que para hablar de nuevas audiencias definitivamente hay que tocar la palabra nicho, ¿cierto? Entender que, digamos, los contenidos hoy no son para grandes masas, sino que son para pequeños nichos y que esos nichos garantizan que una vez son exitosos en el nicho, pueden ir creciendo en el tiempo. Realmente eso nos lo ha comprobado también el hecho de que las series de televisión, digamos, fueron un boom muy grande con Archivos X en su momento, que digamos es el escenario más importante a la hora de empezar a entender por qué empezamos a consumir series en ese sentido y en esa lógica de esperando cada 8 días a una hora que llegara un contenido y que nos programáramos para verlo. Hoy se reduce completamente a que sale una temporada completa y te la puedes ver en una sola sentada, ¿cierto? Porque quizá no vas a volver a tener el tiempo para disfrutarla o para cambiar esa rigurosidad con la que lo hacías cada 8 días cuando esperabas esa serie. En ese sentido, el consumo continúa en una lógica de las temporadas, en una lógica de entender que las series no se hacen para todo mundo, sino para esas personas que se conectan con ella y que en un ejercicio de una figura que viene creciendo cada vez más, que son los fandoms, o sea, los fans que están comentando, que están generando contenido, que están en una lógica de creación adicional al contenido que crea esa casa productora, ya estamos en una lógica donde el televidente dejó de ser un televidente y empezó a ser creador de un contenido adicional para propiciar que ese contenido que recibiste sea enviado a un amigo como un me gusta, como un recomendado y como una actitud de tienes que ver esto porque yo también lo disfruté bastante.
El rol del espectador, usabilidad, uso con eficacia y satisfactorio, donde el usuario está viendo la pantalla, pero a la vez puede estar conectado participando de diferentes eventos del programa, convirtiéndose en una experiencia de la audiencia. Cuando hablamos del término usabilidad, pues en el producto audiovisual, digamos que la usabilidad siempre se ha relacionado principalmente con digamos esa interacción humano-máquina desde el computador. Pero digamos que ahora que hablamos de un audiovisual que converge en un soporte navegable, como sea un Smart TV o viéndolo por un computador, inclusive una televisión interactiva donde el usuario navega por una interfaz, el término usabilidad se vuelve muy importante en la construcción audiovisual, porque realmente es el que permite que el usuario use y acceda a los contenidos que se van a empezar a presentar, tanto es que acceda como construya, y ahí es donde entra el término de prosumidor, que digamos que ahora asume que ese usuario o espectador que era antes expectante, que pasa a usar, también consuma y produzca productos que amplíen esa narrativa, ese universo narrativo de un producto audiovisual, sea un programa de televisión, sea una película de cine. ¿Cómo acercar esas historias a las audiencias para que sean más cercanas, cotidianas, más populares y que llamen la atención y las quieran ver? Digamos que ahora se está pensando que ese espectador, que antes era solo expectante, se está volviendo, digamos, un espectador activo, inclusive es un usuario, que muchas veces está ávido de participar, digamos, en esos procesos narrativos. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta en ese proceso de estrategias para ampliar ese universo de narrativas y hacerlo partícipe por diferentes medios. ¿Cómo puede participar? Pues digamos que hay como unos grados de participación que los denomina Isidro Moreno, que es la selección, que es la, digamos, transformación de los productos que está viendo, la forma en que de pronto él pueda navegar un producto audiovisual, que pueda seleccionar qué quiere ver, incluso que pueda él mismo construir contenido que genera una construcción de ese producto audiovisual. Los grados de participación de las audiencias, según el autor Isidro Moreno, son: selección. El usuario selecciona las posibilidades que desea según las posibilidades del medio como forma de participar. Transformación. El usuario no solo selecciona los contenidos propuestos por el autor, sino que con algunas opciones puede transformarlo. Constructor. El usuario, a partir de lo que le den, construye un producto. Para entender un poco mejor la dinámica de consumo de las audiencias, sus gustos y hasta dónde puede llegar la participación, visitamos a dos mujeres de generaciones distintas y las dos proponen algunas ideas desde sus necesidades audiovisuales. Me gusta mucho la parte de cocina, porque ese es mi trabajo. Por el mango, la sartén por el mango. Entonces siempre me veo la sartén por el mango, después me veo las tres gracias, y el noticiero de Hora 13. Pero espectacular, te luciste. Pues lo que más me gusta es que descentralizan las noticias. Siempre ve uno lo que está pasando acá, cómo va el pueblo, o este otro, la ciudad. Según Cornare, Autoridad Ambiental del Oriente Antioqueño, comienza a ser crítico el nivel de los embalses de la región para producción energética. Desde los municipios me gusta, porque mucha gente no conoce unos municipios, no sabe qué pasa, no conocen nada. En cambio así nos damos cuenta, por ejemplo, en Arriba Mi Barrio vemos los barrios, las personas. Camino al barrio, camino. Finalmente, digamos, para la edad y en el momento en el que yo me encuentro, y digamos, yo creo que toda mi generación se encuentra, nosotros estamos buscando ese entretenimiento. Y es una clase de entretenimiento y una clase de contenido en el que nosotros nos veamos reflejados. Pues, finalmente es por ese hecho de estar ahí, como yo me veo reflejado en esa historia que estoy viendo, o están mostrando un espacio en el que yo he estado. Entonces, creo que el contenido debe ir dirigido hacia eso, no tanto dirigido hacia cosas de ficción o seriados de ficción o telenovelas, porque ya hay otros canales que lo hacen y lo hacen muy bien.
las nuevas narrativas se están dando dentro de lo digital. Ya no lo análogo, ya no lo que está ahí, uno sabe que va a perdurar siempre como en el mismo estado. Las narrativas digitales permiten que las cosas, los contenidos estén siempre cambiando, porque no están estáticos. Entonces, ya sea el productor o el usuario, dependiendo de la clase de contenido, pueden ir cambiando las cosas. Entonces, el contenido va a mutar y eso es lo que permite la era digital, y es que todo está siempre en un constante cambio. Entonces, el usuario va pidiendo más y el contenido, en este caso, tiene la capacidad de ir cambiando y evolucionando a medida que va cambiando el usuario también, y que el usuario va pidiendo más. Yo creo que lo que estamos pidiendo todos los usuarios en este momento, lo que estamos necesitando y estamos consumiendo, es contenido digital, contenido inmediato y contenido que va cambiando siempre. ¿Qué hago? ¿Me voy a tomar la salida o me voy con la chica? Yo creo que no basta solo con ir a la región y hacer un programa desde la región y que las cámaras estén grabando a los habitantes de esa región, sino que algo muy importante y que puede involucrar mucho al público es que los mismos televidentes tengan la capacidad de crear contenido y que ese contenido sea mostrado en televisión, porque es también como esa persona, como el televidente ve el canal y cómo ve lo que está pasando en su región. Teleantioquia ha tratado eso, Teleantioquia siempre trata como de llegar a todas las regiones de departamento y a todos los municipios y tratar como de incluirlos a todos, pero creo que sigue siendo una televisión muy clásica, hecha por las mismas personas, el mismo tipo de contenidos, y creo que lo que se está pidiendo ahora es que el usuario pueda ser prosumidor, es decir, que pueda producir el contenido y consumirlo al mismo tiempo. Ahí se va a generar una relación y un diálogo que era muy parecido a lo que yo decía ahorita, era que el usuario se va a ver reflejado ahí porque es lo que le está viendo y es su mirada. Y yo, que estoy acá y estoy viendo lo que está pasando en mi región, sé cómo plasmar mejor, digamos, las problemáticas, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas bonitas, las cosas con las que estoy de acuerdo, con las que no, y puede haber una cercanía mayor de los otros usuarios frente a esa mirada que frente a una mirada de una persona que es externa a ese lugar, a esa problemática y a ese espacio. Y hoy los quiero invitar a que hagamos un recorrido por el Alto de Cristo, uno de los lugares más visitados y turísticos de acá de nuestro municipio, en el cual se suelen hacer actividades lúdicas, religiosas y culturales. Por ejemplo, descentralizar la serenata, que siempre no sea en el mismo sitio, que lo llevemos a un pueblo, a otro, eso sería, pues, formidable. ¿Y qué otro programa, por ejemplo, a mí me gustaría? Programas culturales, por ejemplo, los fines de semana, hacer un concierto bien bonito, no solo rock y para los sardinos, sino para la gente adulta también. Es que la gente ame la música como yo la amo. Yo amo la música como mi propia vida. Que podamos ver un concierto eso, de música romántica, pues tantas cosas que hay bonitas, que no solamente es rock para los pelados. En las redes sociales me gusta cuando muestran adelantos de los programas que van a dar. Entonces, así uno se programa y dice, ah, bueno, esto es lo que voy a ver en la tarde o esto es lo que voy a ver en la noche. ¿Qué es programar? ¿Quiénes pueden programar? Las audiencias, ¿cómo pueden sacar provecho de este material? ¿Cómo pueden participar? Y para los realizadores audiovisuales, ¿qué alternativas les abre el programar? Programar se ha acuñado como hacer referencia a programar un juego, o programar una alarma, o programar algo dentro de la casa. Porque ya los celulares o los dispositivos se pueden, digamos que,
asignar una configuración para que funcione un programa. Entonces, eso quiere decir programar, digamos, como en el común de los casos. Pero programación va más allá de eso. Programación tiene que ver con escribir un conjunto de instrucciones que tienen un orden lógico que se le van a instalar o se le van a incorporar a un dispositivo, que por lo general ese dispositivo tiene que tener un procesador para que ejecute unas tareas automáticas. Programar me va a servir para que yo, haciendo una aplicación o un programa, entonces una máquina pueda realizar unas operaciones, y en el caso pues ya concreto de la televisión, yo puedo poder interactuar, no ser un solo espectador, sino que paso a ser partícipe de una acción. ¿Links o rechts? Links. ¿Soll ich rauf o runter? Runter. Normalmente cuando uno está viendo un programa, se tenía como el concepto de que yo solamente estaba recibiendo información, pero ahora los programas ya pueden tener esa retroalimentación del público. Entonces pueden preguntar en vivo, decir, ¿qué personaje les pareció mejor de los invitados, por ejemplo? Entonces, por medio de redes sociales, por medio de aplicaciones móviles, entre otras, se puede lograr una interacción diferente. Antes los niveles de programación eran como limitados a ciertas industrias. Entonces la demanda de profesionales en esas industrias era muy baja. Pero entonces en ese momento el déficit es muy grande. Y las empresas lo único que le exigen a una persona es que tenga los conocimientos básicos de programación y que sea gomosa. Los niños tienen esas cualidades que se necesita para programar, porque los niños siempre están preguntando cosas, siempre están queriendo cacharrear con las cosas. Entonces ese es el espíritu que se necesita para aprender a programar. Y los niños le sacan mucha ventaja, y de eso se han dado cuenta grandes empresas a nivel de Google, de Facebook, de Apple. Y hay incluso una iniciativa que está promoviendo la programación desde etapas tempranas. Si hablamos ahora de la oportunidad que tienen los canales públicos, en especial Teleantioquia, para explorar la convergencia, y hacemos una invitación para los televidentes para que la recepción no sea pasiva, que se animen a proponerle al canal siendo crítico, aprovechando la característica de la TV pública. Los canales hoy, diría yo, que están completamente a puertas de dejar de ser un canal, ¿cierto? Y en ese sentido debería ser una de las visiones estratégicas de las personas que están al frente de los canales públicos, y en ese sentido cambiar la lógica de canal hacia contenido público, ¿cierto? Y allí empezar a montarse sobre las nuevas lógicas de lo que implica pensar en intentar ser un solo canal y convertirse en una multiplicidad de canales a partir de la creación de un contenido que incluso es capaz de desbordar una pantalla como el televisor, una pantalla como la de un computador o la de un dispositivo móvil, y empezar a tocar otras instancias, como incluso el hecho de crear acciones presenciales que incluso pueden ser mucho más cercanas para las personas, como los eventos y las instancias en las que las personas pueden tocar a esos artistas, a esas personas que se salieron de las pantallas y entraron en un ejercicio de interacción con ellos. Creo que los canales públicos tienen que aprovechar esta coyuntura para, digámoslo, hacer más cercano el negocio de la televisión, y hacerlo más cercano no solamente sacando las cámaras a la calle, no solamente involucrando las personas dentro del formato de la pantalla, sino dándole a las personas la posibilidad de participar en la construcción de los contenidos, y no solamente en preguntarle, sino en que ellos puedan generar a través de otros medios la amplitud de las historias. Hay una cosa, digámoslo, que el mercado, sobre todo el mercado de generación de contenidos y específicamente el de televisión, no ha entendido muy bien. Lo transmedia va más allá de simplemente
crear un programa de televisión, crearle su página web, crearle su correo, su cuenta de Twitter y Facebook. Lo Transmedia, para poder que se complete el ciclo, tiene que generar participación del usuario en la construcción de nuevos contenidos que se vean reflejados y asociados a eso que se pone en el televisor. Entonces, hay que abrir los medios, hay que hacer amplitud de la historia, hay que buscar alternativas distintas a la pantalla chica, pero también hay que generar estrategias para que ese televidente empiece a aportar a través de esos medios formas distintas de la historia. Yo creo que uno de los retos, digamos, es la parte creativa, porque ahora la mayoría de los productos que se empiezan a trabajar son muy variados y, como habíamos hablado, convergen muchas plataformas y convergen además muchos discursos. Y muchas veces esos discursos son mucho más desarrollados, más populares, más trabajados en plataformas web que en televisión pública. Y por esto mismo la televisión pública cada vez pierde mucho más audiencia, porque la mayoría, principalmente los jóvenes, ven los productos de televisión en plataformas de web TV o de TV web, y pierden un poco esa conexión con la televisión tradicional, la televisión pública. Inclusive ahora que hay televisión digital, no tienen pues esa percepción de que ha cambiado también la forma de hacer la televisión, sino que se sigue trabajando los mismos tipos de televisión. Y yo creo que el reto es pensar cómo volverlos a relacionar con la televisión pública. La televisión pública, entonces, digamos, asumiendo un poco los parámetros o digamos las estrategias que ha tenido, digamos, la televisión digital en plataformas web, principalmente es empezar a involucrar al espectador, a convertirlos en usuarios o prosumidores, que vean que se transforman o que son partícipes de lo que están viendo, y que muchas veces, digamos, esas narraciones de los programas de televisión se convierten también en estrategias transmedias donde los espectadores, prosumidores, usuarios pueden seguir esas historias a través de otras plataformas como el celular, como páginas web, redes sociales. Hay una parte bastante importante del ejercicio de ser televidente, y es ser televidente crítico. Y en ese sentido, digamos que en la mayor cantidad de blogs que tú puedas visitar y investigar al respecto, siempre se hablará de que tenemos los medios que nos merecemos o los medios que hemos sido capaces de crear, incluso desde la pasividad como televidentes, ¿cierto? Yo diría que uno de los grandes retos que tiene la industria del entretenimiento, porque hay que verla sobre esta lógica y en el sentido también insertar a la comunicación pública en un ejercicio de entretenimiento, porque la audiencia necesita entretenerse, informarse y educarse y entrar en una lógica de primero divertirse sobre todos estos procesos, entender que esa acción participativa del televidente es absolutamente necesaria a explotar para poder obtener lo que realmente quieren esas audiencias. Y en ese sentido, plantear un ejercicio de contenidos públicos desde un entretenimiento que se da cuando el televidente alza la mano, opina, piensa y entra a formar parte de lo que está recibiendo como televidente, ya no en un ejercicio pasivo, sino completamente activo. Entonces ahí estaría realmente el reto, en que el mismo canal, el mismo medio, el mismo contenido sea capaz de despertar en el televidente una acción participativa. El estudio de IVOPE, publicado en enero de 2016, en 5.040 jóvenes encuestados llamados la generación del milenio, aunque se trata de un grupo de población amante de Internet, el 88.9% de ellos lo utiliza, no han dejado atrás los medios tradicionales. El 97.3% ve televisión abierta, conformada por los canales nacionales, y el 95.3% cuenta con servicio de televisión por suscripción. Cada vez que hay un evento importante en la televisión, que es noticia, etcétera, etcétera, siempre aparece una bandada de memes. Y eso es una forma de participación, eso es una forma de reconstrucción de la historia. Si nosotros canalizamos eso, vamos a lograr que el televidente no solamente consuma, sino que prosuma. Es decir, que a través del consumo él tenga la iniciativa de producir sobre esa historia que queremos contarle.
Según un estudio que se hizo, publicado por el periódico El Tiempo, los millennials, conformado por la generación de líderes en Colombia y en el mundo, este grupo generacional se encuentra conformado por jóvenes de entre 17 y 37 años. Se trata de una generación marcada por el amor a la tecnología y a la información, por una vida en la que Internet ha sido una constante para la mayoría de ellos. En Colombia, el 15% de este colectivo posee tres dispositivos, una tableta, un celular y un computador. El 90% cuenta con alguno de los tres equipos mencionados. Con este dato terminamos Saber TV, invitando a participar de la televisión pública, aprovechando todas las tendencias que vimos. Saberte ver, saberte ver. Nuestra